hey there hi good evening everyone and uh, welcome welcome back so for tonight we are going to um, we're going to be talking about one of those topics that people sometimes just um, like pass over and don't really understand how it works but tonight i hope we're going to clarify it and we're going to have a very very good idea on how and when we're going to be using this structure um, for the English language, and I'm referring to um, using the going to version or the continuous version of a of a verb to talk about the future. Um, one of the main things we're going to be covering also has to do with a conversation. The conversation is titled um, "Making Plans," and uh, yeah, so that's basically what we're going to be covering that's like the the main thing for this evening um learning how to use um, the future with continues now obviously we always have that chance before we get started with the topic of talking about uh, well about you and about some of the things you guys like to do or some of the things you normally um you normally have you know around so tonight i would like to ask you something that Maybe tricky, but at the same time, kind of cool to know. You know, even you can get to think about it if you don't know it. Um, sometimes I I come across those type of situations when people don't actually know what they like, and when I ask them, it's like I make them think, what do they like? So tonight we're going to um, do that as well. And uh, well, for starters, the question we're going to be using tonight is going to be. What is something, what is something, oh, wait, that lifts you up? What is something that lifts you up? Lift up, starting with lift up. Do we know what is lift up or lifting someone up? ¿Alguna vez hemos escuchado ese verbo o esa, esa frase lift up something or someone? No, never. No teacher. No, okay. So when lift, básicamente cuando usamos la palabra lift, sí, estamos hablando dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? En Estados Unidos, lift se refiere directamente a levantar algo, sí, lift. O sea, ustedes dicen lift y se refiere, o sea, de forma concreta, a que ustedes van a levantar una cosa. En Inglaterra es diferente. El uso que se le da en Inglaterra a left puede ser eso, sí, levantar algo, pero también ustedes pueden pedirle a alguien a left, give me a left. Sí, eso significa también como acá el pedir un ride, sí. Entonces left puede tener ese otro significado, give me a left. Ahorita les voy a enviar la palabra, sí, eh, sería esta, left. Pero cuando hablamos acerca de people, de las personas eh, when we want to know about some, something that can lift you up, se refiere no necesariamente a algo que te puede levantar, o sea, porque si fuese así de forma de directa, oh, por cierto, sí, también en Inglaterra le llaman lift a los um, ascensores, que en Estados Unidos son elevators, en Inglaterra también es, es un lift. Entonces, esas tres cosas pueden ser representadas en Inglaterra como un lift, un aventón un ascensor o también eh, pues el verbo directo, ¿verdad? De levantar algo. Pero, if you talk about lift someone up, ¿sí? Cuando hablamos de lift someone up, se refiere a levantarle el ánimo a alguien, ¿sí? Lift someone up. No es que lo van a levantar de forma física a la persona, ¿verdad? No es como que vas a ir ahí por la vida eh, cargando gente y dañándote la espalda. Entonces, so lifting someone up. Or when something lifts you up, significa que es algo que te anima, sí, algo que te puede hacer sentir bien. So for tonight, I would like to know what is something. Oh wait, no, la perdí. Um, what is something that lifts you up? Something. Sorry, guys. Uh, there we go. So, what is something that lifts you up? See, ¿Sí? ¿qué es algo que te anima? In the case of Sulma, uh, we're gonna start with you tonight, Sulma. Tell me, have you ever thought or have you realized on what is that thing that lifts you up? Esa cosa que te hace sentir animada durante cualquier momento. O sea, si puede ser un momento malo, un momento bueno, but something that lifts you up. Eh, in my case, teacher is uh, my song. Okay very good yeah you know when you have children or when we i don't know, have children yet but when we have children it's um, i consider it's, it's really good to to um to have them around and to have them as as a engine, you know, to continue going. Okay, una cosa que he notado y esto es algo que de ese día les quería comentar también es que en muchas ocasiones yo antes cometía ese error. Eh, escucho que, y ese es un error muy de hispanos, así que no se vayan a sentir mal por eso. Sí, es un error muy, muy, muy de hispanoamericano, hispano, hispanohablantes. Perdón, eh, es el decir childrens. Sí, creo que casi todos cometemos este error en algún momento de decir children's. Y ahorita lo comento porque o sea, le, le estaba diciendo a, a, a Zulma, ¿verdad? Lo de children. Pero children en sí ya es una palabra plural. Sí, la palabra singular para esto sería child. O sea, si ustedes en algún momento quieren decir mi niño, o sea, si no quieren decir directamente mi hijo, mi hija, ¿verdad? Si no quieren decir my, my son o my daughter, ustedes pueden decir my child. Sí, o sea, esto, esto se refiere directamente a mi, um, mi pequeño, sí, o mi hijo, así como lo usamos en español, eh, que es pues, a genérico, ¿verdad? Es decir, mi hijo. Um, o, sí, mi retoño, algo así. Entonces, pero child es una palabra eh, que se puede utilizar en, en ambos casos. No tienen ustedes que recordar cómo se dice hijo o hija directamente. En cambio, children... O oh, perdón, eso era, child significa niño, sí, niño, o sea, mi, mi niño, mi hijo, perdón. En children es la versión ya plural y el agregarle la S es algo incorrecto. Así que cuando pronunciamos children's, lo estamos haciendo mal, sí. Eh, yo estaba ya con, como en el cuarto año de aprender inglés. Cuando eh, me di cuenta de que, o sea, childrens no era correcto, sino que children es la forma en la cual lo vamos a decir um, y que suene, o sea, de manera, ¿verdad? Regular. Así que children. Pero muy bien. O so, in the case of Surma, your child is some, it's uh, like the person in this specific case that lifts you up. What about Rebecca Pereira? What is something or someone that lifts you up? Uh, what is the meaning of lift you up get the anima um i don't know uh, maybe maybe food <laughs> food okay yeah i was i was also thinking yeah i don't know if you guys if any of you guys shares this this idea it's not specifically the only thing that lifts me up but there is one sound that actually lifts me out the the one that um some of the um, what you might call it, some of the ice cream uh, cars do. See, sí, no sé si alguna vez ustedes han escuchado ese sonido. So that sound. When I hear that sound, sometimes I I I I feel good. You know. Now, solo les voy a robar dos minutitos. En algún momento ustedes. ¿han, ¿Han escuchado esa canción? O sea, la canción, canción de, de eso. ¿No? ¿Sí? ¿No? En la musiquita ¿Nunca? de los helados. Ajá, los, ajá, de los helados de antes. Ajá. ¿Pero nunca, nunca han escuchado la canción? No. Esa canción yo me la aprendí el mismo día que me aprendí... Melissa, no sé si recuerda el trabalenguas que les puse yo en, en, en el primer curso. Más, más o, o menos, menos ¿sí? teacher. Más bueno, más pero menos. Esa, ese trabalenguas, eh, este... Esa canción ese mismo día me la enseñaron, fue mi primer día de clases en un curso especial que tuve yo en la universidad, pero lo raro es que ninguno de mis compañeros se acuerda, solo yo, pero esa canción va de la siguiente forma. Do your ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie them on a knot? Can you tie them on a bow? Can you throw them over shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Con esa canción yo me he ganado un montón de niños, sí, un montón, no, no, de niños que, que vienen de Estados Unidos para acá. Esta canción una vez me hizo que me ganara 20 dólares porque me dejaron cuidando a una niña que nadie, con nadie más esa niña se estaba quieta. Y yo pasé casi todo el día cantando esa canción. Pero siempre viene acompañada de la coreografía. Lástima que como es en línea, verdad, no se notaría tanto. Pero, ajá, es como algo así como, do you ears hang low to the bottom of the floor? Can you tie him on a knot? Can you tie him on a boat? Can you throw him over shoulder like a Continental Soldier Do You Ears Hang Low? Y lo que dice es bastante raro, porque o sea, en sí es, si tus orejas cuelgan hasta el fondo del suelo, puedes amarrarlas en un nudo, amarrarlas en un bote, tirarlas sobre tu hombro como un soldado continental. Si tus orejas cuelgan hasta el fondo del suelo, sí, o sea, eso sería la traducción, ¿verdad? No es oficial, eso yo me lo inventé, pero... Um, ese es el sonido de, o esa es la canción detrás del sonido de los helados nada así que, que hola nada que ver con los sorbetes sí nada que ver con los sorbetes en absoluto sí siempre que la escuchábamos era como que ahí hey, vienen los sorbetes yo recuerdo esa cancióncita uh -huh. ahorita que la cantó y con la traducción salía en Barney oh de verdad sí ah bueno yo nunca fui tan fan de Barney Barney así que no sé no me acuerdo pero good ¿Y era así la letra? Sí, eh, es, mis orejas cuelgan, no lo puedo remediar Aunque haga nudos si y las quiera amarrar Las sucede bufanda y para taparme el sol Y aún así se caen ah, Algo ah, así decía Ajá, porque yo la traduje de forma literal O sea, me imagino que a veces es como tratando de darle verdad, Una, una interpretación más al español um, Creo que es Do Your Ears Hang Low el nombre Sí, Do Your Ears Hang Low es el, es el nombre Ahorita se los voy a enviar Um, do ears hang low. Solamente el nombre les voy a enviar porque no va a ser que por enviar la, la canción haya problemas. So um, this is the one. Do ears hang low. Si cuando tengan sus, sus niños o ustedes que ya, los que ya los tienen. Pónganles esa canción que es bien divertida y van a ver. Apréndanse la coreografía y ahí se las pasan bailando. They're going to love it porque a todos los niños les gusta. Y como a mí siempre me han gustado los niños, ajá, los que no, son, que no sean míos, pero siempre me han gustado. Entonces, that, that's a really good song and something that uh, can lift someone up. Sí, por ejemplo, ahí está un ejemplo de something that can lift a person up. Porque miren, por ejemplo, ahorita Claudia está teniendo, o sea, una buena noche porque le canté esa cancióncita de gratis vino al concierto. <laughs> Just kidding. Um okay, so moving on. In the case of Lilian, what is something that lifts you up, Lillian? De gratis reír. ¿Sí? ¿Verdad? De gratis. Yes. Sí, o sea, ¿qué más quieren? <laughs> uh Lillian, what is something or someone that lifts you up? <sighs> I don't understand teacher. Ah, que es o al que sería algo o alguien que te anime, o sea, que te levante el ánimo. Mm. Uh, go to the gym. Go to the gym. Okay, very mm -hmm. good. Yeah, great. Great idea. Okay, um, what about uh, Claudia? What is something or someone that lifts you up? Mm. maybe i listen the music when i i do uh, yeah. oh the cleaning yeah. cleaning okay Good. Yeah, listen to music when you do the cleaning. That's a, another of, uh, of the good ideas. Great. In the case of uh, Marvin, Marvin Salazar, tell me, what is something that lifts you up or someone that lifts you up? Uh, maybe so, listen to music, to rock music, especially to alternative rock. I feel okay. so relaxed. Very good, very good, good idea, great. Um, what about Rafael? Rafael Morales, what is something that lifts you up? Well, in my case, uh, when um, when um, Saturday is coming because I, I, I will tendre tendre, huh? I will, I will have. I will I, when because I will have uh, time to to be relaxed. Yeah, because and to rest. My 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 childrens not have classes. Oh, okay. Yeah, they, Very good. Okay. So yeah, this coming Saturday is something that lifts you up. Very good. Good idea. Um, what about uh, Sylvia? What is something or someone that lifts you up? Mm, Lose weight. <laughs> <laughs> Losing weight. Okay. That's a good motivator. That's a really good motivator. Yeah. In my case, you know, um, I'm, I'm going to be completely honest. I'm going to share my perspective here. And uh, what makes me feel like lift up honestly are these classes. I mean like like teaching here. Sometimes I get home from the gym because I normally go to the gym from like 5:30 to 7. Um when I get home it's like sometimes I just I just want to go to bed. But when I open my computer and I'm here, it's like it's a new me. It's like a different me. But if you see if you saw me 30 minutos antes de la clase, totally totalmente diferente. Yeah, pero sí, normalmente estas clases, y honestamente estas clases me salvaron de my mi trabajo en la universidad. Si no hubiese sido por estas clases, ya yo no trabajara para la universidad porque ya estaba perdiendo el amor a lo de la docencia, pero estas clases fueron las que me regresaron a sentirme... Profe. <laughs> so yeah, that, that's something that lifts me up being here, being in these classes. Um, so for you, Francisco, what is something or someone that lifts you up? Sometimes I move uh get up and uh, sometimes listen to music, sometimes mm -hmm. rock rock heavy or or electronic mm -hmm. or sometimes stay 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 home okay very good so many things can lift you up listening to music staying home depending on where you are or depending on the mood very good yes um and uh, now to close this up we're going to get the idea from you from Manuel Justo preguntarle yo cuando la cámara. Manuel what is something or someone that lifts you up? Oh, wait, you're still on mute. Okay, I see. Um, in my case, I always drink coffee. Oh, so coffee. <laughs> yeah, but uh, on Saturdays, I think of my cats and I receive. <laughs> okay, so yeah, the cats. Cats, yeah. are, cats are great i think i i i rather have cats than dogs so i can see that okay very good and uh, for last we're gonna hear from melissa what is something melissa that lifts you up or someone that lifts you um, up any case is a watering uh, plant oh yeah very it's cool. relaxed for me yeah, do you do it like only with the hoe or do you do it with a, with a gun, with a water gun? A gun. Oh, with a water, water gun? gun? Yes. Oh, okay, mm -hmm. good, good. You know, eh, eh, perdón, sería hose, hose, oh my bad, hose. justo decirles eso, sí, justo decirles eso, Que esa palabra a cada rato se me mezcla, porque ho la otra que dije, que no voy a decir de nuevo, es una mala palabra. O sea, es una palabra para discriminar a las mujeres. Y la hose es la palabra que se utiliza para, para referirse de verdad a las mangueras. Pero bueno, uh, that's that's something apart. Okay, so as I was mentioning for tonight we're going to be talking about future with continuous. So the continuous, I know for sure that you guys have used it to this point I'm sure you have used it at least once. Sí, estoy seguro, casi seguro que lo han utilizado al menos una vez. Yo sé que han utilizado ya el um continuous or continuous form to talk about the future. Cuando hablamos acerca del futuro con el continuo es algo que sucede muy muy a menudo y tenemos dos formas de hacerlo, formas que vamos a aprender en un momento. Before we get there, we're going to talk about making plans. So when you're making plans, well here we have it. As a conversation. Later on, we're going to be covering making plans in a different way, in which we are going to provide the plans, in which we are going to provide examples of what we want to do. Okay, so here we have two people we have Lynn and we have Miguel. These two are going to basically make one or two plans. And uh, here we have it say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner sounds great okay so there we have it that's a conversation in which people are making plans now can you identify where are the plans or cuáles son las, las frases en esta oración en las cuales se hacen los planes en las cuales se habla acerca del futuro pueden identificar esas frases rafael do you want to go bowling Okay, do you want to go bowling? It's a muy good idea, yes, ¿sí? it's a muy good idea, pero in this case, not necessarily. That's es a question eh, in the present tense. Tell Sandra. I am going, going to, soccer, to a soccer Yes, this one is one of those. Say, I'm going to a soccer match with my brother. I'm going to a soccer match with my brother. Pero ¿de dónde depende entonces que esta, esta oración, que es una oración en participio regular, sea entendida como una oración en futuro? ¿Cuál entonces sería? Exactamente, tonight. Aquí se encuentra la clave, sí, en tonight. Todas estas, estas eh, preguntas, frases que van a expresar o se van a, a, a escribir o presentar como un tiempo continuo, van a necesitar sí o sí una frase de tiempo o una expresión temporal. No necesariamente va a ser una frase, sino que una expresión temporal o algo donde yo haga referencia a un tiempo que no es ni ahora ni antes que ahora, sino acerca del futuro. Cuando aquí se le pregunta a Miguel, ¿qué you haciendo tonight? le está preguntando qué vas a hacer esta noche. Sí, el do you want to go bowling es una pregunta en presente en la cual lo que estoy preguntando nada más es si quiere, quiero ir, si quiere ir al boliche, ¿verdad? Do you want to go bowling. El detalle es que entiendo que esta bowling nos puede llegar a, a hacer pensar que es um, la forma, ¿verdad?, de hacerlo, pero en sí bowling aquí solo sirve como un nombre, sí, o sea, bowling este es el, es el nombre. De lo que conocemos nosotros como boliche. Then, um, here we have another one. I'm going to a soccer match with my brother. En este caso, en un contexto aparte, o sea, si no estuviésemos, eh, si no tuviésemos esta oración primero, esta oración, o esta pregunta más bien primero, esta oración se entendería como que en este momento, sí, Miguel está yendo a un partido de fútbol con su hermano. Pero, Entendemos que es más adelante esa actividad, porque en la pregunta se, pregun se hizo, ¿verdad? referencia acerca de esta noche. Así que por eso tendremos que saber que esto es lo que va a hacer Miguel, pero en la noche, no ahorita, sino que en la noche. Ok, Is there any other um, sentence or question in which we talk about the future? Are you doing anything tomorrow? Yes. Are you doing anything tomorrow? And that's the one because here once again we have tomorrow. Tomorrow is not right now, tomorrow is not yesterday, tomorrow is not a month ago. Tomorrow is the day after today. So it's the future. Una vez más tenemos una referencia al futuro, ¿verdad? So are you doing anything tomorrow? Sí, luego porque aquí esta otra oración se entiende como una oración del futuro. I'm going to work until 5. ¿Por qué creen ustedes que puede ser eso? Tomorrow. Yes, because of the tomorrow. Por esta, por esta palabra de tomorrow, porque o sea, le está preguntando si va a hacer algo mañana y él comenta, ¿verdad? I'm going to work until five. Voy a trabajar hasta las cinco. En una, en una oración aparte, en otro tipo de contexto, esto se entendería que mi eh, Lynn, perdón, está explicando que, um, que hoy va a trabajar hasta las cinco. O sea, si yo solo digo "I'm going to work until five", así de la nada, podría entenderse como que hoy voy a trabajar hasta las cinco. Pero acá entendemos que es acerca del futuro, porque anteriormente en la pregunta Miguel mencionó "tomorrow". So this means that tomorrow she's going to work until five, not today, not yesterday, but tomorrow. And uh, then the rest is just simple. The rest doesn't really have. Any um, anything related to the future, just here when they mention afterward, maybe we can go uh, to get some dinner. This also depends from the tomorrow. Sí, también esta parte donde habla acerca del afterward, o sea, después, ¿verdad? Eh, también eh, se, se puede... So, se... But that mean after the war? Ah, justo eso iba en un momento. Justo eso iba en un momento. Thank you, Claudia, for asking. Okay, entonces, eh, esto depende siempre del tomorrow porque aquí el... esto va a suceder después de la, del primer plan o del plan principal, ¿verdad? Afterward es una palabra que vamos a utilizar siempre que nosotros queremos hacer referencia a una actividad que queremos realizar o que realizamos, porque también se puede utilizar en pasado, después de otra cosa. O sea, por ejemplo, yo puedo decir... Um, o sea, puedo usar after sin problema, puedo decir después, after significa después, ¿verdad? Pero afterward es un, como más específico para decir justo después. Sí, afterward. En lugar de decir right after, ustedes pueden decir afterward y eso significará que justo después o cuando o puede entenderse también como al terminar afterward. Al terminar, sí. So afterward, Ajá, utualito, cabal. Entonces, utualito. ¿Utualito? Ustedes ya se van a ir a dormir cuando ya terminen la clase. <laughs> no, me dice Melissa, hay que lavar traste. Aquí que ir a la montaña ¿verdad? de ropa. <laughs> ok. So, afterward será una palabra que podamos usar en esos sentidos para hablar acerca de al, al eh, terminar o al final o justo después de... Una previa. Um, so yeah I would like to hear you now practicing this conversation two of you at least who will be willing to practice the conversation okay Francisco and who's joining Francisco Francisco it's going to be Melissa okay so Melissa then we have Alba and then Rafael you guys are also oh wait oh sorry what happened here we go okay okay sorry miguel what are you doing tonight do you want to go bowling i'd love to but can i going to soccer match with my brother oh well maybe some other time are you doing anything tomorrow? We call the thing tomorrow. Sounds fine. Yeah. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after maybe when my maybe we can get some dinner. Sounds great. Ok, muy bien, muy bien. Aquí tenemos una vez más también, ¿verdad? Um, el get, o sea, utilizado como un estilo de comodín. O sea, a veces aquí ustedes pueden utilizar have, we can have some dinner. En cambio, aquí tenemos el get, we can get some dinner. Y ambos van a significar que podemos, eh, por decirlo así, buscar algo de comer o comer algo. We can get some dinner. Ok, Alba en Rafael. i first okay say miguel what are you doing tonight rafael oh there oh. we go I, I'd, lo I'd, I'd love to but i can't i'm going to soccer match with my brother Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. After work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, very good. Um, Manuel, would you like to do the practice as well? Or is it a question that we have? The practice. Okay, good. Um, Manuel, then I'm going to choose who you're going to do it with. Yes, Claudia, I was about to call you. Okay, thank you then, Manuel and Claudia. Say, hey, Miguel, okay. what are you doing tonight? Do you want to go bowling, teacher? Bowl? Yeah. Bowling. Yeah, bowling. Bowling. Do you want to go bowling? bowling. I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call good thing. Tomorrow's so fine. I'm going to work until five. So let's go around six okay, afterward, maybe we can get some dinner. some grat. sounds great. okay, very good. and it also sounded great from you guys. okay, muy bien. alguna duda que tengamos con alguna otra de las palabras que tenemos aquí o las frases en esta conversación. Uh, what's the meaning? afterward. afterward. es lo que habíamos mencionado hace un momento. afterward. la podemos usar para referirnos eh, a después o justo después, o sea, cuando realizamos una actividad después de la otra, ¿sí? O sea, ya terminamos lo que estábamos haciendo y decimos afterward. we can do this so afterward i went here i went there in the case of the past verdad si lo usamos en el pasado si ustedes están explicando a alguien que hicieron donde anduvieron o sea, ahí es como uno de los usos más comunes para afterward O i sea, yo say, decir, yeah i went to the beach and uh, when we got there we got some hammocks afterwards we ordered the food because we wanted to have uh, lunch pretty early after lunch, ahí podemos reemplazarlo, no solo, solo vamos a usar afterwards, pueden también decir after lunch. Um we enjoyed a minuta and afterward we went for a walk. On the beach. Entonces ahí podemos ir utilizando, ¿verdad? el afterward para también ir narrando cosas que sucedieron en el pasado. Así que eh, afterward lo vamos a usar para eso, para cosas que suceden justo después de la otra. No es específico uso solo del pasado, sino que se refiere, ¿verdad? a cosas que pueden también suceder una justo después de la otra. Okay, thank you. Okay, no problem. Um, in my case, for example, I can say I have another class afterward. I finished with you guys, okay? Okay, so here we have the different ways in which we're going to um, to build up, we can say, the, the present continuous. Now, the first one is going to be when we're using specifically that, specifically the present continuous. Using the present continuous means to use the ING form of the verbs. So, ¿Sí? usar la forma del ING de los verbos. Cuando usamos eso, Eh, es cuando estamos haciendo uso del present continuous. Es diferente a cuando usamos la forma del going to, que es quizá eh, la manera más sencilla de poder utilizar eh, esta estructura para hablar acerca del futuro. Muchas personas honestamente conocen de hecho esta estructura como la estructura going to. O sea, ese es como el nombre eh, que por lo general se usa. Para referirse a esta función o a esta característica del inglés, pero últimamente se usa más o se menciona más el decir el present continuous, o sea el presente continuo, ¿verdad? Eso se refiere, o sea, algo que eh, se va a continuar, por así decirlo, o se planifica desde ahora, desde este presente, para que continúe en el futuro. Okay, so present continuous. The first one is, or the first example we have here is What are you singing on tomorrow's mass? See, what are you singing on tomorrow's mass? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué significa esta oración? Primero que nada. ¿Qué vas a cantar mañana en la iglesia? Uh -huh. ¿Qué vas a cantar mañana en la misa la o misa. en la iglesia? Ajá, sí, en la misa. No, church es ajá. Mi, mi, eh, iglesia. Church, ajá. Pero más sería sí. la, la misa. So yeah, what are you singing on tomorrow's mass? ¿Qué vas a cantar mañana en la misa? Entonces, aquí, ¿verdad? Este singing no se va a entender como what are you singing on mass, o sea, como que estás cantando en la misa, porque eso sería en este momento. Pero si acá yo utilizo tomorrow, bueno, y aquí de hecho hay dos cosas, está tomorrow y también está el, el posesivo, ¿verdad? O sea, porque se refiere a la misa de mañana, ¿sí? Así que sería tomorrow's mass. Entonces... Esto específicamente es porque estamos hablando acerca de la misa. Aquí podría decir um, también de esta forma, para que no se compliquen así. What are you singing on mass tomorrow? On mass tomorrow. Esa sería otra de, la, de las formas que se podrían utilizar. What are you singing on mass tomorrow? Pero... Eh, el ejemplo que estaba anteriormente es así. What are you thinking on tomorrow's mass? Ambas formas se pueden utilizar tanto con el posesivo como también eh, la forma del, um, del objeto directo, que sería el on mass tomorrow. Sí, dígame, Sandra. Sí, sí, yo lo veo como que es futuro, mañana. Y Exactamente. Entonces, Entonces. Es que eso, eso, eso es lo que, le, lo, que les, lo que les iba a decir, o sea que ex existen las dos formas es, y esta por eso les digo que es como la menos común, la que a veces es más complicado entender o cómo se usa. O sea, porque aquí estamos como, de, por decirlo así, acostumbrados o anteriormente, me imagino que en algún caso ya han escuchado ustedes de la utilización del going to. Y eso es como lo más común. O sea, lo más común sería que dijera, What are you going to sing on mass tomorrow? O sea, y eso es como lo más regular que se utiliza para hablar acerca del futuro en inglés. Y por eso, o me refiero a actividades como estas. Y por eso es que esta estructura re recibe, por lo general, el nombre de la going to structure. Pero no siempre se va a utilizar de esta forma. Aquí, cuando ustedes colocan el verbo con su forma ing, ya estamos hablando haciendo referencia a la situación que está sucediendo o más bien que va a suceder, pero cuándo va a suceder esta situación? Va a ser mañana, ¿sí? O sea, y ese es el caso complejo, porque cuando usamos esto de what are you singing se refiere a algo que justo ahora estoy haciendo. Pero si yo digo what are you singing tomorrow, se refiere a algo que mañana vas a estar haciendo, pero si es una actividad que va a desarrollar la persona pero eh, siempre necesitamos, como anteriormente les decía, una time expression que esto será lo que nos aclare, verdad, que esta actividad no es para justo ahora, sino para un momento en el futuro. Um, dígame, Sandra. Si sí, me preguntan en tu modo es correcto si yo contesto I am going to sing Ave María? Sí, por eso tenemos acá el ejemplo. Um, I'm going to sing Ave María podría ser I'm going to sing. Sorry, I'm going to sing Ave María. Eso estaría correcto también. O sea, pueden utilizar ambas formas. Puede ser, eh, aunque en la pregunta no se utilice, ¿verdad? El going to, en la respuesta se puede usar también. Si se nos hace más sencillo, se puede hacer. Porque eh, si no, la respuesta puede llegar a ser complicada. O sea, puede llegar a enredar a alguien. Alguien que no eh, esté como tan acostumbrado a utilizar ese tipo de estructura, se podría llegar a complicar. Si yo le digo así de forma directa, I'm singing Ave María, esa persona puede entender que justo ahora estoy cantando esta eh, considerada ¿qué? canción, alabanza. Entonces, um, pero si yo digo, I'm going to sing Ave María, es como mucho más claro, ¿verdad? Que me refiero a algo que voy a hacer uh, mañana. Así que sí podría hacerlo. Pero eh, ¿tenía alguna otra duda, Sandra? ok, ahora Francisco Teacher y ahí es, eh, sería, sería válido usar el GONA sí, también si vamos a hablar en un contexto irregular o un contexto informal también podemos decir I'm gonna I'm gonna sing Ave María wow. o sea, en lugar de decir solo que no diríamos I'm, I'm, I'm singing sino I'm gonna sing I'm gonna sing Ave María Sí, I'm gonna, I'm gonna sing Ave María. Obviamente, ¿verdad? La computadora, por ejemplo, no lo va a reconocer. Aquí de una vez ya nos, nos, nos da la opción de poner el going to, o sea, es como la forma más apropiada, pero ustedes pueden, pueden hacerlo. I'm going to sing Ave María o I'm gonna sing Ave María. Buena pregunta, de hecho, para aquellos a los, a los que nos gusta, ¿verdad? El, el inglés así, un poco más, más aventurero. Ok, so, uh, esa sería una respuesta apropiada también para esto. I'm singing Ave María. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿What are you wearing? What are you wearing on tomorrow's mass? Sí, what are you wearing? ¿Qué estamos preguntando acá? ¿Qué vestirás? ¿Qué vas, para uh -huh. para mesa, ¿no? en misa. Ah, ¿Qué vestirás en la misa de mañana? Entonces, ¿qué puedo contestar yo? I'm going to wear. Ok. I'm going to wear. I'm going to wear. what will be an example of something we can wear to go to mass i mean you can place any example but what is an example of something you can wear white blouse okay a white blouse a white blouse Good. Um, and black pants okay and black pants and black pants. Very good. Ya tenemos el outfit para mañana. Qué bien. Nice. So, um, I'm going to wear a white blouse and black pants. Eso está bien. También yo puedo decir y aquí es donde les digo, donde les les, les voy a tener que suplicar quizás que nos desacostumbremos de usar tanto el I'm going to. Sí, porque aquí estamos hablando del present continuous. Entonces yo puedo decir I'm wearing sin mayor problema, puedo decir, I'm wearing a white blouse and black pants. ¿Por qué? Porque la pregunta ya me hicieron referencia a que esto es algo que va a suceder mañana. Sí. Así que ustedes, sin ningún problema, pueden decir I'm wearing, como si en este momento lo están usando. Pero no significa que en este momento lo van a estar usando en el caso de la ropa, ¿verdad? Sino que es algo que va a suceder mañana durante este caso específico, se presenta para la misa, ¿verdad? Durante la misa ustedes van a estar utilizando esta, esta ropa, este tire, este outfit. Entonces, por eso es que se puede utilizar también el I'm wearing, no solo decir I'm going to wear. O sea, no tengamos miedo a utilizar el verbo, ok? O sea, el, el plain verb. No es necesario siempre el going to. Ya ahorita vamos a llegar al going to. Todos so se la van a pasar bien con el going to. A todo mundo le gusta más el going to que el present continuous porque eso es, eso es lo normal. Pero eh, no debemos tenerle miedo también, ¿verdad? A, a este tipo de. de ...forma de hacer las preguntas... ...ok... Um, ...luego tenemos... ...cuando te, hay just no questions... ...si sí, también hay just no questions... ...acerca del futuro... ...o sea alguien... ...también me puede preguntar algo... ...que podría yo hacer... ...en el futuro... ...are you buying anything for Christmas... ...recordamos al otro día... ...me parece que les dije verdad... ...que Xmas es una forma de, informal... ...o más... Eh, ...comercialmente utilizada... ...para referirse a las Christmas... ...so are you buying anything for Christmas... Bueno, aquí vamos a cambiar esto, ya que lo que se nos acerca es la Semana Santa, vamos a ponerle la Semana Santa. So, are you buying anything for Holy Week? Vas a comprar algo para la Semana Santa. Aquí podemos contestar con Yes, I am, o No, I'm not. ¿Sí? Yes, I am, o No, I'm not. Y si vas a comprar algo, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosas podrían comprar ustedes para la Semana Santa? Another word teacher. A in suite. Another no. word teacher. Torrejas. Ah, torrejas. Well, I think torrejas is pretty simple. I think we can go with that. I think it's like a, like a proper name. Torrejas. Yeah, but let me, let me, let me find out on my phone. Voy a buscarlo en el teléfono porque en la computadora me puedo complicar si algo aparece ahí que sea, no sé. Um, okay, so, torrejas in English. Just a sec. Yep. So torrejas. Uh, torrejas. Uh, yes. There is basic. It's basically the same. A torreja is fried bread. A dessert. Yes. So torreja is the same. Se puede utilizar de la misma forma. Mhm. Mm oh, bueno. Otra forma en la que se puede decir, pero no es igual, o sea, no es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren apregarlo un poco a, la, a los estadounidenses, sería una French toast, pero no es igual, como les digo, no va humedecida ni nada. Pero, ajá, podría ser una de las ideas, ¿verdad? Que le podrían dar a alguien. O sea, ustedes le, piden, le dicen, ah, yeah, I love torrejas for Holy Week. Y si no saben qué es, le pueden decir, yeah, it's something like a French toast, but with um, sweet. or more sweets, and humid, kind of, sort of. Entonces, pero sería un ejemplo. Se podría presentar como French toast, but not necesariamente, pero torrejas son torrejas también. Okay, so are you buying anything for Halloween? And in your case, then Claudia can say, yes, I am. Um, we can use another verb. I'm getting some torrejas. I'm getting some torrejas and there we have it so yes i am i'm getting some torrejas of course some of these words are not going to be um, recognized by by the um, dictionary but there we have it si sí, podemos utilizarlo asi si tambien ustedes quieren lo pueden decir i'm going i'm going to get I'm going to get some torrejas. Podemos utilizarlo de esta forma igual, pero recordemos que es eh, como la recomendación utilizar solamente el verbo, ¿verdad? O sea, no tener miedo ya que Hollywood es algo que viene a futuro. Entonces, aquí este, este suceso se va a entender como la expresión de futuro. Luego... Moviéndonos un poco del el Present Continuous, esa sería para una Yes-No Question, en la que ustedes den una explicación, pero si no, ustedes simplemente pueden decir solo Yes, I am, o No, I'm not, y that's good. Um, we're going to talk now about going to... Uh, sorry, with going to. Ese es el, el más común, y ese creo que ni siquiera es tan complicado, ¿verdad?, de, de comprenderlo. So, uh, here we have it. What are you going to cook for Christmas? Well... We're going to change that away again. Holiday week. No, we're going to do for your birthday. no sé quién tenga cumpleaños cerca, pero any of you guys can have a birthday coming up. So what are you going to cook for your birthday? And uh, ooh, This is this is different. So what can be a good answer to what are you going to uh, to cook for your birthday? A good example of something you can cook for your birthday? I go in, no, I go I'm going to cook a pork. I'm going to cook a pork. I'm going to cook a pork. Okay. Muy bien. I'm going to cook a pork. See, ¿Sí? todo el, el chancho se va a comer, dice. So, I'm going to. que tenemos, ¿verdad? La forma, going to. Esto es lo más sencillo que puede existir para hablar acerca del futuro en inglés, porque aquí ustedes de una vez, o sea, en el going to, ya están hablando acerca de lo que van a hacer. Por eso tenemos esa, esa, esa función. O sea, cuando usamos el going to, significa voy a. Eh, eh, y por eso es que este otro, el present continuous, es tan complejo, tan enredado, porque, o sea, esto se entendería si lo traducimos de forma directa. Eh, ¿Qué estarás usando en la misa mañana? Y aquí la respuesta sería, estoy usando, sí, o sea, directo, ¿verdad? O estaré, más bien, estaré usando um, una camisa blanca y pantalones negros. Entonces, para nosotros es extraño contestar así, y yo entiendo, o sea, porque estamos acostumbrados a decir, voy a, ¿sí? o sea, lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer. Entonces... Por eso es que suena raro esta, esta otra estructura y por eso el going to es tan cómodo para usarlo o sea porque este sí de forma directa se entiende verdad como voy a lo que vamos a hacer so what are you going to cook for your birthday I'm going to cook a pork voy a cocinar un cerdo ahí o sea ya está verdad voy a um, then the next one is are you are they going are they going to go bowling see are they going to go bowling esta es una vez más una yes, no question. Si yo quiero eh, aquí obtener una respuesta que sea negativa, básicamente les puedo preguntar así, ¿verdad? ¿Are they going to go bowling tonight? De acuerdo con la conversación, ¿are they going to go bowling tonight? Yes, no. No, they aren't. Ok, no, they aren't. No, they aren't. Muy bien. No, they aren't. No, no van a, a ir a jugar boliche esta noche. And why, Francisco? Why aren't they going to to go bowling tonight? Repeat. Why they cannot go tonight to go bowling? I going to visit a parents. Ok, you, that's your answer. Pero, ¿a alguno de ustedes que se acuerde, ¿por qué no pueden ir a jugar boliche esta noche ellos dos? Lenny y Miguel. Ah, ok, ok, ok. And hay, una I forma, hay una forma complicada y una forma fácil. ¿sí? La forma complicada sería: Because Miguel is going with his brother. Is going with his brother to a soccer match. Sí, esto es, si ustedes ya se le quieren picar, que saben bastante, pueden decirlo así, ¿verdad? Because Miguel is going with his brother to a soccer match. Pero si no, yo solo puedo decir, ¿qué creen que puedo decir aquí si, si, si no es toda esa oración? Una palabra que puedan colocar ahí, una sola palabra saldrá con su hermano. Mm, so, eso ya fueron varias palabras. Solo es una palabra. Porque Miguel está ocupado. Yes. How do we say that in busy. English? Busy. 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 Sí, se, se escribe busy, bus, busy, pero se dice busy. Um, y esto me lleva a enseñarles una una expresión que de hecho es bien bien cute. Um, sería as busy. Asabi. ¿Alguna vez han, han escuchado eso? Asbisi Asabi. ¿Cómo, Asbisi Asabi. As Asbisi as Asabi. <laughs> a ustedes no les he puesto otra Lenguas. Sí, Esto básicamente sí, es uno. Sí, como árabe, teacher. Asbisi Asabi. Ahí se los acabo de enviar en el chat. Asbisi Asabi. Ah, las abejas están... La abeja co trabaja como abeja. Ajá, tan, tan ocupado como una abeja. Sí, as busy as a bee. Esto ustedes lo pueden usar cuando hayan tenido una semana muy, muy atareada. Si el jueves yo les pregunto, how was your week? Y ustedes estuvieron ocupados todo el rato, you can say, I'm as, I, it was, I was as busy as a bee. Sí, as busy as a bee. Esa es una, una expresión idiomática que se utiliza para poder referirse verdad a eso. Cuando ustedes están muy atareados, están llenos de trabajo, you are as busy as a bee. Okay, so those are the ways in which we can talk about the future. Remember, here, we can place any verb. See, we can place also any situation or any time. But what are some of the expressions we can use to talk about time? Well, here are some of them. These are just examples. Estas son solo algunas cosas de las cuales ustedes pueden usar para hablar acerca de expresiones de tiempo futuros. Tonight es de forma directa, ¿verdad? Esta noche. Tomorrow es algo que sucederá mañana. On Friday, algo que va a suceder el viernes. En lugar de Friday, ustedes pueden utilizar cualquiera de los otros días de la semana. You can say on Sunday, on Monday, on Wednesday. Any of the days of the week. This weekend, you can refer to this weekend. You can also talk about the coming weekend. Sería el siguiente fin de semana, ¿verdad? The coming weekend. Um, you can also say the following weekend. Esas son las dos formas en las cuales ustedes pueden decir el próximo fin de semana, por si no lo conocíamos. Sería the coming weekend. The coming weekend. Aunque este, eh, si estamos por ahí como hoy, por ejemplo, que es martes, se podría entender como este, este fin de semana, o sea, el, el, de justo ahora. Pero si estamos hablando del viernes, ya jueves, viernes, ustedes dicen the coming weekend, ya se puede entender como el siguiente fin de. Y si no, el que ya es directamente sería the following weekend. The following weekend. Estas serían formas en las cuales um, podríamos usar como referencia o como eh, expresión futuro. Utilizando el fin de semana. And then we can also say next week, next month, next year, anything that has to do with time in the future, you can do it like this. You can also use um, celebrations, as for example, your birthday. You can also talk about Christmas. You can talk about Halloween. You can talk about Mother's Day. You can talk about Independence Day. Anything that hasn't happened yet. Cualquier cosa que aún no ha pasado y que está por venir, ustedes la pueden utilizar como una time expression. A time expression to talk about the future. Así que cualquiera de todas estas puede ser utilizada, ¿verdad? Así que um, puede y será utilizada en su contra. Just kidding. Así que, ¿alguna duda que tengamos con el present continuous o con el going to? Richard, what does mean the coming weekend? The coming weekend, si estamos el en, el próximo, ¿sí? en el martes, el martes, eh, se puede entender como este fin de semana, sí, este. por ahí del martes, miércoles, se puede entender como este fin de semana, o sea, el, el fin de semana venidero, podríamos traducirlo. Pero si ya estamos hablando de jueves, sí, viernes, más próximo, ajá, no necesariamente, porque por eso les digo, si estamos hablando de que estamos ya como en el jueves o viernes de una semana, yo digo de coming weekend, se va a referir al próximo. Y che, cuando... Así como ¿Sí? el fin de semana que viene. Ajá, el fin de semana que viene. Exacto. Así cabal, pero si ustedes, o sea, en español incluso creo que es algo así, o sea, si ustedes lo utilizan eso hasta por ahí del miércoles, o sea, ustedes se refieren todavía al fin de semana de esta semana que estamos viviendo, ¿verdad? Pero ya el jueves viernes ya diríamos este fin de semana, o sea, ya pasaría la frase no hacer the coming weekend, sino this weekend, o sea, que ya va a ser este fin de verdad. Pero si la usamos the coming weekend el jueves viernes, sería el fin de semana que viene, no este, sino el siguiente. Thank you, Melissa. Ok, so, um, any questions apart from that? No, nothing? Cool. Okay, so. Una pregunta. Sí. Dígame. A lo mejor no está directamente relacionado con, con el tema, mm -hmm. pero a propósito del fin de semana venidero, del inmediato, existen en inglés expresiones, así como en español, de, de mañana en ocho. De mañana en 15 días. Um, yes, oh, para eso está. You can say 15. Coming. No, no se puede utilizar de esa forma. Ustedes pueden decir, pero no son iguales, ¿verdad? Usted puede decir, 8 días after tomorrow. Es como dentro de 8 días. Yes, 8 días after yeah, tomorrow. 8 días. O you can also say, 8 um, days. We're going to say 7. 7 days. From now. see ¿sí? From now. Siete días from hoy. <laughs> no, siete días <laughs> desde, desde hoy. O sea, desde o, hoy. En, en siete días de hoy. So, okay. seven days from now. Eight days from now. You can also say years. um Two years from now. Or you can also say in eight days. In eight days. En ocho días. ¿sí? In eight days. In eight days. Serían ocho días. Si es en 15, you can say in, in two weeks or in 15 days, cualquiera de las dos. Uh, or you can also say two weeks from now, ¿sí? dos, dos eh, semanas a partir de hoy. Or um, two weeks after tomorrow, dos semanas después de mañana. O sea, después de mañana, dos semanas más. So, yeah, esas son las esas expresiones también se podrían utilizar en inglés. O sea, no habría mayor problema. Sería fácil de poder entender algo como eso. Obviamente, sí. no vamos a decir de en va o tu O sea, eso nosotros sí lo entendemos. Ah, hay nomasito, sí. mañanita. Sí. <laughs> That, yeah, okay, Ok, so, yeah, we're not going to use those. All right, so, um, any other question? ¿Cómo se traduce tu alito a decir ya? La que ya sabemos todos, pero no vamos a decir. <laughs> Verdad, señora Guzmán. <laughs> Just kidding. Okay. Um. So here we have some other examples, or we have also the structure we're going to use for the continuous. It's very simple. Well, it's it looks long, but it's very simple. We have the subject, o sea la persona o la cosa de la cual se está hablando. Then we have the verb be. Sí, el verbo be, que sería eh, cualquiera de las formas que corresponda, ¿verdad? Then we have the verb, then the ing. Sí, o sea, el verbo debe ser en forma de ing, o sea, en su forma participia. And then we have a complement, if we need one. If we need a complement, then we're going to be using a complement. And and the last one is the future expression. A future expression. It's going to be the one that we just mentioned, the one that we just, we just learned about. Sí, cualquiera de las cosas que acabamos de aprender van a ser verdad, las, um, las oraciones que nosotros podamos utilizar. Ok, uh, aquí están algunos ejemplos, pero para nosotros creo que ya no va a haber tanto tiempo para poder eh, hacer ejemplos propios, así que esto mejor lo vamos a dejar para el día de mañana. Eh, pero, a ver. ¿Alguna vez antes ustedes ya habían escuchado habían utilizado la estructura del continuo? Yes, maybe, no? ¿Nunca? Maybe, teacher. Maybe. Eh, ¿Y creen ustedes que sea O sea, así de forma honesta. Do you think it's easier to use the going to form or the continuous form to talk about the future? To express future? Continuo. El continuous? yes yeah. okay so i hope you get to you get used to it because it's kind of hard sometimes porque en las respuestas ahí suele suceder bien a menudo lo que, lo que pasó aquí esta noche. O sea, que la pregunta se hace en Continuous, pero la respuesta se ofrece con Going To. Y por eso es que, o sea, eso se, se, se valida. Porque es una cosa muy común. Mayormente, y una vez más, cabe mencionar, mayormente en las personas que aprendemos inglés. O sea, no los nativos del inglés, porque los nativos están muy acostumbrados ya a decir las cosas en el, en el presente continuo. Obviamente ellos no lo saben, ¿verdad? Porque pues es casi como que la pregunta a ustedes acerca del el pasado plus -cuán -perfecto, o perfecto sea, es algo que no conocemos porque yo hablo español, no conozco cómo se construye el español. Entonces lo mismo es con las personas de Estados Unidos o de otros países donde utilizan el inglés. Ellos lo usan, pero no saben 100% cómo se construye eso. Pero eh, ustedes van a, utilizar, van a escuchar perdón, mucho más a menudo ese tipo de estructuras siendo usadas y de forma pues, muy, muy natural, sin mayor esfuerzo. Pero pues... Desde mi, de mi punto de vista, yo les recomendaría que nos acostumbramos más a este, que es el, el continuous, porque pues el going to, little by little, ya está quedando un poco fuera, ¿verdad? De uso. Pero bueno, así como el going to está quedando fuera de uso, también quedó fuera de servicio la clase del día de hoy. Uh, we have gotten to the end, ¿sí? Ya terminamos, ¿verdad? Eh, la clase. Mañana vamos a recibirlos o vamos a presentar los ejemplos que tengamos con... Esta, estas dos estructuras y también vamos a practicar lo que sería la conversación i hope tomorrow you guys don't have a day that makes you feel as busy as a bee i hope that tomorrow you guys are going to be relaxed and also find something that can lift you up um, so yeah we will be seeing one another tomorrow i hope tonight you guys, you guys get a good night of sleep so see you tomorrow bye guys okay. bye bye everyone